Listo. Ahora lo peinamos un poco para que quede bien. Muy bien. Listo. Bueno, si vemos unas puntitas largas, lo cortamos. Y tengan cuidado que esto no, porque esto solo se va a hacer la cabecita. Ahora cortamos la parte larga y listo. Ahora vamos a meter el brazo al centro con la ayuda de la tijera. Que lo meten un poco profundo y cuando metan ahí, otra vez usan la tijera y otra vez hacen un hueco. Bien, así quedó los brazos. Ahora pegamos las piernas. Ponemos las piernas al centro. Bueno, así quedó. Muy bien. Ahora, para el cabello, tenemos que darle al cartón 40 vueltas. ¿Eh? Uno, dos, tres. Tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, 10. Ahora, como yo ya lo saqué, piden de ayuda a un adulto para que lo cosa en el medio. ¿Lo ven? Muy bien. Ahora, para la carita necesitamos un fieltro, dos óvalos de fieltro. Yo ya lo corté y le pedí ayuda a un adulto para que lo cosa. ¿Ven? Ahí está. Es bonito. Y dejamos un huequito para meter un relleno. Solo un poquito. Ahora tenemos aquí. Y ahí lo metemos. Y listo. Recuerdo que teníamos un trozo de lana. A ver, ya, ahí es donde vamos a pegar la carita. Luego pegamos. Aquí está. Muy bien. Ahora, como ya yo puse la carita, le pegué unos trocitos de pelito. Ahora, lo que tenemos que hacer ahora es pegar un poquito aquí y atrás. Ahora voy a pegar. Ahora vamos a pegar. Ahora tres.
Muy bien. Ahora lo que tenemos que hacer es cortar los que están curvados. Es igualito al vestido que le hicimos. Bien, ya terminé de cortar el cabello y quedó así. Ahora, lo que tenemos que hacer es hacerle dos nudos con estas ligas, ¿verdad? Ya. Con cuidado. Hacemos grande la liga. Luego, hacemos esto así. Y así. Uy, me puse un poquito. Ya, ahora otra vez una vuelta. Con cuidado. A ver, esta es una parte un poco difícil que tienes que hacer. Parte más difícil. Asegúrate que no se te rompa. Bueno, así quedó nuestra muñequita. Muy bien, amiguitos. Bye bye.